Efectivamente, el día de hoy nos encontramos celebrando un año más del Día del Maestro, donde se conmemora esa labor que hace el maestro ecuatoriano, el maestro carmense, por educar a la niñez y a la juventud del país. Y en ese sentido, aquí en el Cantón del Carmen hemos preparado un bonito acto con mucho amor, con mucho cariño para nuestros compañeros docentes, exaltarnos en esta fecha muy importante como es el Día del Maestro y además homenajear a aquellos compañeros que ya cumplen más de 25 años de labores al servicio de la comunidad educativa, educando a la niñez y a la juventud. Y en ese sentido, hoy conmemoraremos a esos compañeros y también a los compañeros que asistan. Podemos brindarnos y compartir un momento de esparcimiento en este día tan importante como es el Día del Maestro. A través de estos eventos, nosotros estamos haciendo un llamado a los compañeros que se afilien a esta organización, que nos podamos concentrar, congregar aquí en esta casa, que es la Casa del Maestro, para capacitarnos, para prepararnos, para tener una mejor visión de la educación que necesita el país. Y nosotros, como usted bien lo manifiesta, hemos estado organizando eventos deportivos. En los próximos meses vienen eventos culturales, artísticos, para que también los compañeros se integren, porque la vida del maestro, además de dar clase e impartir, también es compartir entre su mismo gremio y con la niñez y juventud. Nosotros como organización siempre hemos estado defendiendo los derechos de la educación pública, los derechos de la niñez, de la juventud y también de la clase magisteril. Y en ese sentido, en los 2 últimos años hemos logrado tener una nueva ley de reformatoria, en la cual recaba muchos derechos para la niñez y la juventud, presupuesto para educación, recupera la dignidad del maestro a través de una equiparación salarial con los otros servidores públicos. Y en ese sentido, nos encontramos organizándonos, uniéndonos en este gremio que es genuino del magisterio, como es la Unión Nacional de Educadores, que siempre ha estado defendiendo la educación pública y le hemos demostrado a través de los 77 años ya de vida organizativa, que no ha existido gobierno que nos ha podido desaparecer. Sin embargo, continuamos organizándonos y movilizándonos para que la educación pública del país sea la beneficiada en estos momentos. ¡Viva el Día del Maestro!